Tal gente, soy Nacho el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, loco. Kay Lynch sacó hace muy poquito este tema y me di cuenta que hacía una banda que no hacía nada de ella. Es una rapera que me encanta, que canta hermoso y que al mismo tiempo tiene barras durísimas y rapea tremendo, loco. Así que vamos a disfrutar de esto, se llama Bendecida y Afortunada. Vamos. Una vibra R&B de acá a la China. Linda guitarra. Muy linda grabada. Hoy la noche es joven, mi mente en strober, apague ese porro y queda la mitad. El viento me jode, las ganas de poder vivir de estas barras, nunca hubo otro plan. Me miro al espejo donde antes lloraba, me vi llena de miedos que no volverán. Me río sola de esto, de esos que se fueron y toda la mierda que logré pasar. Hoy el grinder no cierra, no guardo patas, no quemo cualquier planta, engordo la cartera. Las ropas de marca, los lunes me encantan, hallé la manera. Colgué un escenario, lo soñé por años, hoy la vida es buena. Hoy la vida es buena, aún no toco la cima, pero no cumplo horario, no mandan extraños, la vida sencilla. Camello a mis ganas, elijo la silla, me ofrece la piscina. Me falta un resto, ya lo tengo todo, ando bendecida. A mierdazos vi que el camino es estrecho, rayado el coco hasta el cuello y el pecho. Segura que lo que he hecho, me lo dio vicio y menosprecio. Llena de vino y de consecuencias, me respaldan pecados de esas amnesias. Saco conclusiones, volviendo a casa, después del after toman de pesa. Pero vivo el dream, estoy sonriendo sin pills, mi boca de oro like grills. Todo parece estar tranquilo, cierro mis propios deals. Soñaba llenar la mesa de cream, par de zambas en Brasil, par de galas en París. Ahora de viaje y vestidos de Nike con el team, lo veía venir. Bueno, voy a aprovechar este silencio para manifestar mi amor. Me parece una locura, loco, esto. Ella es, creo que una de las cantantes de este último tiempo que descubrí que posta me hace muy feliz. el vibrato, loco, y este grave controlado, que realmente es muy dulce la manera que tiene de decir las cosas, ¿no? Sumado al colombiano, ¿no? Que es ya de por sí es un como un dialecto muy dulce, ¿no? Muy lindo, porque se escucha muy lindo. Pero, loco, me encanta este rapeo muy suave que va haciendo, que eso no le quita skills, que eso me encanta, que no le quita la calidad, ¿no? No es que está recitando, sino que lo va cantando y va tirando esas barritas hermosas, y al mismo tiempo a muchas de las barras las va terminando con un vibratito y con un girito siempre melódico que me encanta. Ella canta tremendo y me sorprende bastante que no subió el tono. Me encanta igual porque tiene un coro arriba, está muy enterrado, pero hay un corito más arriba que me encanta. El beat es una locura. Las guitarras me encanta cómo suenan y que me lleve a este beat como más entre un trap y un R&B, porque es suave, pero al mismo tiempo tiene esta cadencia del trap, ¿no? Con el audio del hi-hat, ¿no? Y el bombo. Creo que es por ahí, es como un trap R&B, ¿no? Tiene como esa movida, un trap melódico, por así decirlo. Pero me encanta que te vaya contando absolutamente de su recorrido, de lo que ella realmente, de lo que ella construye y se siente feliz por eso, ¿no? Me gusta, estos temas a mí por lo menos me acercan y me hacen como congeniar mucho más con los artistas, porque te muestran sus penas, te muestran sus alegrías y se muestran como son, y eso para mí es fundamental para congeniar y para congeniar con un artista que realmente veas desde lo peor hasta lo mejor de ellos, ¿no? Y acá ella lo que está haciendo básicamente es eso, ¿no? Mostrándote por todos los estados que pasó hasta sentirse como se siente ahora, que es bendecida y afortunada, ¿no? Vamos, vamos para atrás. De ganas en París, ahora de viaje y vestidos de Nike con el team, lo veía. Se bajó. Aún no toco la cima, pero no cumplo horarios, no mandan extraños, la vida sencilla. Camello a mis ganas, elijo la silla, mi fiesta piscina. Me falta un resto, ya lo tengo todo, ando bendecida, ese jueguito.
cómo te quiero, ¿ok? Oh. Loco, me cierra por todos lados. Vocalmente canta zarpado. La letra me encantó. El video me encanta porque es prácticamente eso, ¿no? Está documentado muchos de estos momentos que ella te dice. Entonces lo usaron para el tema y me encanta. Por otro lado, tiene este beat que es una locura y es una mezcla muy interesante entre algo un poco más R&B y el beat como muchísimo más duro, digamos, de trap. Creo que quedó muy bien. El bajo es tremendo. No había hablado nada del bajo antes, pero realmente me gusta mucho que hace unas bajaditas que están muy interesantes. Pero realmente está todo muy bien producido. Ella canta tremendo, loco, y no me voy a cansar de decirlo. Así que nada, o sea, era mi momento de darle apoyo. Esperemos que poder darles a Kay Lynch más adelante. La idea es, capaz que voy a tardar un poco, pero la idea es siempre tratar de apoyar su proyecto porque me encanta. Así que nada, si les gustó denle like, comenten lo que tengan ganas, vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a este canal, que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta, para ustedes es un clic, para mí es un montonazo para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima.